Ah, sí. Más atrevida. Hombre. Hemos desarrollado en la etapa de secado, se han desarrollado y instalando un sistema de medida por infrarrojos, medir en control la humedad del polvo, aquí ven la radiación de infrarrojos, control manual, y por lo tanto se ve que esa humedad varía bastante. Se pueden producir picos de... Si uno analiza esa evolución, es inconcebible entenderla sin el papel de los técnicos cerámicos, sin el papel de todas las personas que al frente de su responsabilidad, a más, o más alto o más bajo nivel dentro del proceso de producción de una planta cerámica, ha tenido que estar tomando decisiones, ha tenido que en algunas ocasiones olvidarse de la probeta y del laboratorio y dedicarse a los controles de costes y hacer más números que experimentos, pero sobre todo que ha tenido que volcarse e implicarse en tirar adelante un proyecto que hoy le redunda, en muchos casos a él personalmente, en una posibilidad de seguir manteniendo su trabajo, pero a la sociedad de Castellón en la posibilidad de seguir teniendo la fortaleza de un sector cerámico que sigue siendo pilar fundamental en la estructura económica y social de nuestra provincia.